Miguel Plazas está en Bogotá, eso es verdad. Estamos en el ambiente a distancia. Y la ficha me está recibiendo microprocesadores, también es verdad. Esta es verdad y esta es verdad, como las dos son verdad. Yo puedo conectarlas con conectores lógicos, el I o la AND, el mismo. Entonces, en vez de acá en vez de estar ahí, me voy a colocar es la AND en inglés, ¿vale? Miguel Plazas está en Bogotá, sí es verdad. Y la ficha media está recibiendo microprocesadores, esto es verdad, verdad con verdad, ¿cuánto da? Normalmente verdad con verdad, verdad. Y si ustedes tienen una oración que es verdadera y otra oración que es verdadera, ¿qué les va a dar? Verdad. Si yo tengo una lógica positiva que digo que voy a decir verdad es uno y falso es cero, ¿sí? entonces yo podría estar trasladando esto a binario, entonces donde verdad va a ser uno. Verdad va a ser uno. Entonces, esto me va a dar un 1. Si es lógica positiva. Sí. Si esto fuera lógica negativa, la verdad sería que 0 0 and 0 pero eso no les va a dar uno. Ya es otra cosa. En mi lógica positiva que estoy planteando en este momento, estoy diciendo que verdad, como es uno, verdad es uno, con AND me da 1. Y uno me da uno. Voy a cambiar ya la estructura. De la oración. Miguel Plazas está en Bogotá y voy a cambiar esta estructura. La ficha que ATSI, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, está recibiendo microprocesadores hoy a las 7 y 41 de la mañana para la regional Quindío, nuestro centro de comercio. Compañeros, les aseguro: ATSI en este momento, ningún grupo de ATSI está recibiendo microprocesadores, ninguno. Y sigo trabajando con qué lógica? Con una lógica positiva donde verdadero es uno y falso es cero sigo trabajando con esa lógica entonces puedo decir que miguel plazas está en, en bogotá sí, eso es verdadero miguel plazas está en bogotá pero la ficha si no está recibiendo microprocesadores o sea que en vez de ese verdad esto va a ser falso no está recibiendo esto no es ver, esto no es verdad no es verdad y no es verdad no está recibiendo esa ficha entonces la ficha, si no la está recibiendo, es falsa. Entonces, ¿qué podría decir? Verdad, unido con, la co con el conector lógico y ante algo que es falso, una verdad con y falso, para que las dos den, estén, sean verdaderas, el resultado sea verdadero, las dos tienen que ser verdaderas. Si el resto, hay algo que sea falso, esto va a ser, va a ser falso, porque tú no puedes tener en un conector lógico. Una verdad con un falso y que te dé verdadero. No. Si tienes en esas oraciones algo que sea falso, te va a dar falso. Entonces, acá llega la segunda partecita de la tabla. La primera parte, que es lo más importante. En la ANT es lo más importante. Si ustedes quieren tener algo, uno, todo tiene que estar en uno. Si no, graves. Todo tiene que estar en uno. Si quieren tener una, sal una salida en uno, que las, la salida, el final, la, el resultado esté en uno, todo tiene que ser uno, todo tiene que ser uno. Si no, si tienen algo distinto, todo va a ser falso, todo va a ser falso. ¿sí? Entonces, en ese planteamiento de ideas, en ese planteamiento de ideas, vamos a hacer nuestro tablero 3. Voy a hacer el siguiente tablero. Entonces, ¿cómo era que decía? Entonces, si llega a haber falso en, en las uniones, algo que sea falso, por ejemplo esto. Hagamos esta falsa, hagamos esta falsa. Si esta es falsa y la otra es verdadera, una es verdadera, una es falsa y la otra es verdadera, esto va a dar falso. O sea que aquí, en los conectores lógicos, este era que, cero, esto es que, uno, ¿cierto? Y esto va a ser falso, cero. Pero hagamos las oraciones bien, porque estamos trabajando en oraciones. O sea, Miguel Plazas, podría decir Miguel Plazas está en Armenia, hoy hoy, en este momento, yo estoy en Armenia a las 7 y 44 de la mañana martes 2 de marzo, no, yo no estoy en Armenia, y la ficha y esta va a ser verdad, MEI, la ficha MEI, está recibiendo microprocesadores sí, es verdad, Miguel Plazas está en Armenia, no señores, yo estoy en Bogotá, y la ficha MEI está recibiendo microprocesadores, sí, dos dos fichas, entonces falso, unido con el conector lógico y falso y, y falso y verdad ¿da qué? falso Trabajemos los números digitales. 0 y. Esto está mal. Cero y qué? Y acá qué viene. A ver, 0 y 1 nos da cero. ¿Vale? Entonces ya, ya venimos con metiéndolos, metiéndolos aquí. En el anterior era el 1 acá. Acá estaba el 1. Ahora en este viene el 1 acá. El 1 viene acá. ¿Y qué me falta? Pues que las dos sean qué? Las dos sean falsas. Entonces vamos al tablero 4. En el tablero 4 lo vamos a hacer las dos falsas. Este es el tablero 4. Vamos a hacer las dos falsas. Miguel Plazas está en Armenia. Falso. Y la ficha ATSI de nuestro centro, la ficha de ATSI de la regional, de la regional Quindío, Centro de Formación Construcción, ¿hay alguna ficha de ATSI que en este momento esté recibiendo microprocesadores? Esa es falsedad. Entonces, Miguel Plazas está en Armenia. No, falso. La ficha si está recibiendo microprocesadores. Falso. Falso y falso. Queda. Falso y falso. Queda falso. Si lo vamos a trasladar en números binarios, sería falso es cero con lógica positiva y, y falso es cero. Entonces, cero. Y cero normalmente da cero. Entonces, primero decíamos que por acá había un 1-1 uno, uno, cuando son verdad. Después decíamos que era 1-0. Después decíamos 0, 1 y terminaba 0, 0. Todo eso se va a meter en esta tablita, donde es 0, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, conectados con una compuerta lógica, nos va a dar qué? Lo único que tiene que aprenderse es una cosa. Donde vean 1, 1 los colocan 1, si están conectados con el 1, con el i. Es la única que tienen que colocar en 1. El resto lo van a conectar en qué? En ceros y ya. O sea, miren, en esta me fijé, esta primero que estoy colocando es 1, 1. 1 y 1 da 1 y el resto no le meta más caña, da 0. De resto a qué? No hay más caña, 0. Esta es la 7408. 1 2 3 4 5 6 y 7. Y arriba otro 7 nos da cuántos? 14. Ahora, 1 2 3 4 5 6 y 7. Arriba hay 14. Entonces la 32 tiene 14. La esta la 08 tiene 14. La siguiente ¿cuál es? 86, esta es la 86, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene 7 pines. La 74 o 66, esta es una XNOR, o sea que también la OR exclusiva, negada, tiene también 14, pero este, este, porque hay otras XNOR que pueden tener muchas más entradas. Un pin, dos pines, tres pines, cuatro pines, cinco pines, seis pines y siete pines. Siempre que vayan a contar, cuenten así, van a revisar esta muesca. 7, ya arriba el que sigue, después del 7 es el 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, siempre busquen la muesca, van a buscar esta muesquita, esto es lo que quiero que noten, esta es la muesca que tienen que buscar, esta, si no la encuentran, graves, sí, está mal, está mal colocado, mal orientado, sí. aquí yo ya podría hacer, este es el 1, este va a ser el 7, este va a ser el 8 y este va, a ser el, este va a ser el 14. Tenemos dos. Siguiente entrada, ¿vale? Ahí hay cuatro entradas. Entradas porque solo A y B. Acá estamos diciendo A y B. A y B. ¿Qué, ¿Cuál es A? Entonces, este va a ser A. Si este es A, entonces, ¿cuál sería este? También va a ser A. Entonces, este sería B. ¿Listo? Pero no solo dos entradas, pueden tener más. Otra y otra. Y otro, podemos buscar en un data chip, ¿sí? en un manual SG, otras compuertas, que ustedes digan una pastilla con múltiples entradas, porque su diseño lo, lo necesita, su criterio, para este, tenemos una entrada que es la entrada, un momento, A, para este tengo esta entrada A, y tengo la entrada B, que me va a producir la salida Y, que va a ser la salida Y. ¿le? Donde las entradas van en la parte recta y las salidas van en la curva. Yo amarillo lo hice que era la A. Ahí ya tengo mi comportica. Esta es la compuerta con sus entraditas. Esta que estoy cogiendo viene por aquí y la B viene por aquí. La B viene por aquí. Y la salida, ¿de qué color era? Era de color verde. Esta es la salida. Entonces pasamos de palabras algo que entienda un computador, esto lo entiende un computador porque entiende un, un uno lógico o un cero lógico y ya sabe cuál es la compuerta. Esta esta era la compuerta y vimos inclusive también cómo se hace esa compuerta en un video. entonces la compuerta se hace con un par de transistores. Vamos a trabajar acá sí, otra compuerta va a ser la compuerta D, esta va a ser la compuerta D y como buen final vamos a trabajar la compuerta. Como buen final vamos a trabajar la compuerta ABC y el siguiente sería D. Entonces la compuerta D y color que a ver qué color le puedo colocar acá. Ya tengo amarillo. ¿Qué color le meto ahí? Un blanco. Porque verde, ay, este verde no lo tengo. Sí señor. Entonces llega la compuerta E. Vamos a hacer la tabla de verdad de A y B y C y D y E. Vale. O sea, ¿qué cuántas entradas hay?